Nuevamente, como decía Javier, agradecer a todos los que integran la lista. Como él decía, en tiempos difíciles, donde por ahí la política, bueno, no está bien vista, muchas veces escuchamos a los periodistas y, bueno, tenemos que hacer alguna autocrítica. Pero en ese marco, ver que hay gente que se acerca, que da la cara y quiere aportar para generar ese vínculo, como bien decía Javier, que en el pueblo se ve esa cercanía del político y el vecino con cosas concretas que hacen a la calidad de vida del día a día del franquino, bueno, la verdad que nos pone muy contentos que nos sigan acompañando y que estén aquí hoy también. Y obviamente, ya hace rato que venimos trabajando desde la comuna de Fran, y bueno, eso que decían también los candidatos, es cómo nos tienen visto a la localidad de Fran, bueno, no es casualidad. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, no solamente de la parte pública que nos toca a nosotros, sino también de toda la gente, de toda la gente que habita este pueblo y cada uno del lugar que ocupa pone lo mejor de sí, tiene la camiseta del pueblo. Eso también lo hemos visto, que el franquino está orgulloso de ser franquino, tiene un sentido de pertenencia, y eso es porque se logró un trabajo mancomunado, codo a codo, que hace que hoy seamos los que seamos. Como decía también Javier, siempre nosotros estamos acá y vemos lo que falta, lo malo, lo negativo, y seguimos levantando la vara, pero entendiendo y estando tranquilos de que tenemos el acompañamiento de la mayoría de todos los franquinos que persiguen el mismo horizonte, como siempre decimos, de lograr un pueblo que siga generando condiciones para que nosotros sigamos viviendo aquí, disfrutando de este pueblo, pero también para que las próximas generaciones lo puedan seguir haciendo. Son momentos difíciles, por ahí siempre uno se bajonea en el día a día con la coyuntura nacional y demás, que por ahí hablaba Jimena también, pero tenemos que tener la responsabilidad y tener el respeto, homenajear a aquellos pioneros, a nuestros padres, abuelos, que en tiempos capaz que muchos peores a los que hoy estamos viviendo, trabajaron y se esforzaron para dejarnos del pueblo que hoy tenemos. Entonces, embargo, favor le hacemos y bajamos los brazos, así que creo que es un punto a destacar esa idiosincrasia que han forjado de ellos. Bueno, hoy estamos en una institución que resalta esos valores de los pioneros, también los italianos, pusimos un enoje a Susana, que fueron la mayoría que estuvieron aquí desde el inicio. Así que bueno, hoy tenemos ese ADN que nos destaca en la región y que tiene esa cuestión de la cultura del trabajo, de la educación, ese espíritu emprendedor, ese espíritu colaborativo, solidario, y también lo decía Javier, es un orgullo para nosotros transitar ese camino y cada día trabajar a la par de todos los vecinos, de las instituciones, del sector privado, de las empresas. Seguramente estemos recorriendo las calles, pero lo hacemos todos los días, recorriendo cada obra, cada institución, cada evento, cada cuestión que tratamos sobre la mesa de trabajo con todo el equipo y la gente de Fran, para tratar de avanzar siempre y resolver los problemas que tiene el franquino, y que es un punto para no dejar de mencionar que tenemos que seguir guiándonos por la agenda de la gente, no caer por ahí en temas que nada tiene que ver con la vida cotidiana del franquino, ni hablar de todos los argentinos, y seguramente nuestros candidatos también van a representar eso. Así que bueno, parece que fue ayer que nos encontramos aquí en la presentación de la lista, trabajo para los próximos diputados, 2 años más para las comunas, pero bueno, no importa, es un proceso electoral que forma parte de la democracia y lo hacemos con mucha responsabilidad, porque creemos que son, más allá que por alcanza, son eventos fundamentales que tenemos que tomar con mucha responsabilidad, porque va a marcar el futuro de nosotros y, como le decía, también de las próximas generaciones. Hoy nos toca competir, tenemos oposición también, hay que decirlo, son una oposición que hoy representa a lo que hablábamos de la coyuntura nacional, que no es lo que representamos nosotros aquí en Fran, y no lo digo yo, lo han dicho las urnas, las últimas elecciones, y creo que eso también hay que decirlo y recalcarlo, de lo que es el ADN del franquino, que no quiere ir por esos lados, sino seguir por la cultura del trabajo y la educación, de resolver el problema del franquino concreto y no tenernos de algunas costumbres políticas de las cuales no estamos acostumbrados y que tampoco queremos que empiecen a ser parte aquí en nuestra localidad. Así que, de nuestra parte, nuevamente agradecer, quiero también destacar el trabajo de todo el equipo que actualmente conforma la comuna de Fran, que son quienes a través del tiempo han desarrollado las distintas políticas públicas que han marcado el crecimiento y el desarrollo de este pueblo. Muchos de ellos están acá: Nicolás, Marcelo, Julián. Así que un aplauso para ellos también, que son los artífices de todo esto, más allá de las caras visibles que nos tocan por ahí encabezar alguna lista.
Y bueno, nuevamente agradecer, como decía Javier, a la gente, que es la que desde el lugar que ocupa en esta comunidad siempre da lo mejor de sí para que ese trabajo en equipo tenga ese impacto positivo y redunde en lo que vemos todos los días en la calle, en donde la gente en la síntesis se siente orgullosa de ser franquino, y eso hace que quiera el pueblo, que lo cuide, que lo respete, que generemos un ámbito de convivencia saludable entre todos los vecinos de Fran. Ese va a seguir siendo el camino para nosotros, van a ser los ejes rectores que van a marcar seguramente la nueva gestión a partir del 10 de diciembre. Nuevamente gracias a todos y bueno, pedirle una vez más a los vecinos que nos sigan acompañando, porque como también decimos, no es solamente que nos acompañen, sino que nos permitan a nosotros acompañarlos a cada uno de ellos en el día a día de esta linda vida que tenemos en el día a día en nuestra querida localidad de Fran.